Bueno, acá estamos yendo a pescar a otra cuneta donde dicen, bueno, nosotros nos fuimos. Mira, corre, está comiendo un gusano. Bueno, sale muchos mojarrones. Bueno, acá estamos con Nacho. Chicos, bueno, chicos, ya hemos llegado acá. La verdad que me equivoqué, pero bueno, acá es. Por acá es, a ver. Ahora les voy a mostrar el lugar, chicos. Vamos ya. Hemos llegado, miren, o sea, es como. Miren cómo lo persigue. A ver, dale. A ver, de vuelta. Ahí se levanta la mojarra, como ven. Ahí tira. Y a ver. Ahí viene toda la mojarra y le quieren. Como el celular. Vale, ahí están todas las mojarras. La verdad que está muy cristalina el agua, pero igual más. Vamos a pescar y vamos a sacar un montón de mojarra. Vamos ya, la verdad que son grandísimas, son mojarrones. Y como siempre, pesca de evolución, vamos allá. Bueno, ya hemos sacado una. A ver, que enfoque la porquería esta, por favor. Ahí está, bueno, la saqué, sí. Bueno, ahí vamos a engancharla y pesca de evolución. Vamos, está. Acá Nacho sacó otra. Esta más grande. A ver, espera que lo enfoca. Ahí está. Bueno. ¿Hay que lanzarla? Dale. Dale, fantástico. El beso. Oh, y tu labio también la va a comer todo, dale. Tira. Agarra y la tira. Bueno, eso fue la pesca hoy, chicos. Nos vemos. Nada, mentira. Bueno, como ven, ahí están todas las mojarras. No sé si se alcanza a ver. Pero es que está lleno de mojarras. O sea, se ve todas las mojarras. O sea, son grandísimas, pero las que sacamos son las más chiquitas. Bueno, vamos con la pesca. Bueno, chicos, la verdad que acá Nacho se va a quedar arriba acá y hay que meterse. Nacho, vení, vamos a meter un pescado acá, ¿querés? Todo sanguijuela, yo ni a palo. No hay sanguijuela. ¿Querés? Nah. Ya te vamos a mostrar, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Qué está picando tu boguero, creo? No. ¡Hey! Casi, chico. Está ahorrando para allá. Allí está grabando. Bueno, vamos a volverla porque si no también la cometen las mojarras y están las palometitas. Acá ya Nacho va a sacar. Ya Nacho ya va sacando tres. Una no grabamos. No grabamos. Oh, mira, está, está enganchada, está enganchada. ¿Sí? Una. Sí. Está enganchada una. Adentro. A ver si podemos grabar. ¿Cómo se la pica? Se ve porque está re cristalina el agua. Y miren cómo es esto. Y mejor, o sea, porque se la ven. Podríamos encarnarla alguna de estas para poder sacar algún dientudo. Bueno, esta acá la vamos a encarnar. Bueno, chicos, justo ahora ya tienen. Un chico, la verdad que ahí es un re caserón, o sea, está buenísima esta casa. Es tipo todo privado, no sé, un re campo, ¿eh? Bueno, estamos pescando acá, no queríamos cambiar de lugar, pero allá solo salía mojarra y nada más, o sea, porque está muy cristalina el agua y bueno, acá es mucho mejor. En hecho, ya, a ver si podemos pescar algún tarango, dientudo, anguilla o algo, como para hacer más divertida la pesca, vamos. Nacho, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí. ¿Está picando? Cáscara, bueno, creo. A ver. ¿Cáscara? Sí. Epa, ya hace mucho que no sacan la cáscara. No hay cáscara. Escucha. Esta acá la tuviéramos que dejar, pero la hay que largarla porque no trajimos balde. No, igual ni gana de dejar. O sea, está especial esa para dejarla ahí en el. En coso, cáscara. En el trampero. Ahora la tiramos. Listo. Bueno, acá supuestamente ahí le estaba picando el Nacho. ¿Qué? Ahí está. Mojarra. Bueno. Para algo es algo loco, para encarnar ahora, para sacar algunos dientudos que acaba de ver. Tararira, cáscara. ¿Eh? Tararira o cáscara, cualquiera de esas dos cosas. ¿La mato yo? No. Bueno, chicos, otra mojarra. Bueno, está minado acá de mojarra, la verdad. Bueno, chicos, oh, qué cara de puto que tengo. Bueno, chicos, la verdad que recién se me... este rulo acá, loco. Bueno, chicos, la verdad que recién se me ha escapado acá un... como este. Pero a ver, me está picando.
Me tiro nada y tac tac, y ahí no hay, después me lo llevo así. Bueno, la verdad es que se me ha escapado algo, un coso así. Así. Algo así. Un bagre, o sea, yo lo saqué, lo agarré, ahí está por grabar y coleteó todo y se fue. Y recién acá, por estos pastos acá, ahí, recién se me escapó un dientudo, porque viste que el dientudo siempre agarra así de la parte que sobra, digamos. Y bueno, ahora que se podemos sacar ahora. Bagre, ¿vieron cómo se saca? Solo en el suelo. Bueno, algo así era el bagre que yo, que a mí se me había escapado hace un ratito. Para que enfoque la cámara esta puta mierda. Que lo enfoca. Enfoca la porquería. Y está. Bueno, algo así era el bagre que se me ha escapado hace un ratito. Bueno, peje de evolución. Y se va.